veo que Tere nunca va a aceptar a Olinda. Siempre está poniendo mala cara. Ay, Dios mío, los problemas en esta casa nunca van a terminar. Y encima Koski me propone mudarnos. ¿Yo realmente me quiero mudar? El primer vez. ¿Tú sabes si por acá está la casa de Esteban Roca? La verdad no tengo idea. Discúlpame. ¿Tú y yo no nos conocemos? No. Siento que sí. Pero no sé de dónde, de repente. De otra vida. O de un multiverso. ¿Cómo olvidar el primer beso? Yo vivía por acá, por este barrio. ¿En serio? Sí, cerquita. Cerquita. Qué bien. Antes era más clásico. Más bonito, creo yo. Aunque tiene lindos jardines. Sí. Y lindas flores también. No. Yo soy así. Están bonitas. Con todo respeto. Claro. En serio. Este concha. Disculpa, la señora que está ahí atrás con cara de enojada, ¿viene contigo? ¡Telita! ¡Telita! ¿Qué me has traído acá? ¿Esta es la dirección? No, esta es otra de tus amantes, ¿no? Claro, bien pechona con su cadera. Así te gusta, maldita carnosa. No, él es así. No, señora, cochino, gracias, mañoso. Gracias por eso, pero sin ofender tampoco, ¿ah? Porque yo no lo conozco al caballero. Ay, ¿no lo conoces? No. Entonces no me digas que a ti también te robaron un niño, porque a mí también me robaron mi bebé. La esposa de él tiene costumbre de robar niños. No me diga. Cuídese, este desgraciado. Dos contra uno no vale. ¿Qué pasa? Tranquila, la señora recién la conozco, es vecina de acá. Está celosa. Sácate de aquí, no me toques, mi amor. Celosa yo de ti. Déjame reírme. Yo a lo que he venido aquí es que me arregles todo el daño que me has hecho. Todo se va a arreglar. Todo lo malo va a pasar. Y va a volver lo bueno, vas a ver. Mueve tu coche, que aquí estacionamiento ya no hay para ti. El coche quiere el garaje. ¿Qué cosa? ¡Fuera, cochino! ¿Quieres guardarse? Félix. Charito, ¿qué fue? ¿Para qué soy bueno? ¿Has visto a la pareja que está ahí? Sí, pero ¿qué tiene? Oye, ¿esa no es la Yunguyana que fue la mujer de Luchito? Ay, no se parece para nada. ¿No? Pero él, no sé por qué se me hace familiar. ¿Quién? No le... San Juan bendito. Él es Emilio Concha, el exministro que está buscado por corrupto. ¡Oh! ¿En serio? Sí. Con razón se me hacía conocido. Tenemos que hacer algo. Hay que llamar. Telita, te voy a ser franco, ¿ya? Mira, el argentino te quiere dar más vuelta que pollo a la brasa. Ay, qué... Claro, quiere regar tu jardín, güey. Oye, así. ¿Qué? Pero no, donde hubo fuego, ceniza queda, ¿no? Contigo. ¡Ay, sal de acá, oye! Tú y yo no tenemos nada, ni jamás lo vamos a tener. Para mí eres todo, Telita. Ya, no me toques porque me desgracio. Se va sola. Ya, relájate. Me estás haciendo perder mi tiempo, ya. Me tengo que ir. No, escucha los latidos de mi corazón. Venga, hace una escuchadita nomás así. Ay, por favor, la... ¿Pedal? Habla. Ay, no. Habla para correrme. No. Yo estoy escuchando otra cosa. ¿Qué estoy escuchando, por Dios? ¿No será la policía? Ay, no. Uy. ¡Ay! ¡La policía! ¡Emilio, corre! ¡No, tú también corre. arranca! ¿Yo por qué? Porque si no van a pensar que eres cómplice. ¡Ay, no! ¡Tengo miedo! ¡Dios mío, señora! ¿Qué hago? ¡Ayúdeme! ¡Ay! ¡Que atrapen a ese delincuente maldito! ¡Por favor! Bueno, Charito, yo tengo que seguir con mi ronda. Anda, Félix, no descuides, por favor, la vigilancia. Gracias por todo. Ay, encima es muy atrevido. Me viene a coquetear. ¡Qué sinvergüenza!
¡Tu hija ya no te odia! ¡Me odia! ¡Claro que me odia! ¡Pero también odia a los taxistas! ¡Odia las rueditas de las maletas! Espera, un momento, Titos. No entiendo. ¿Te odia o no te odia? ¡Me odia! ¡Me odia! ¡Pero odia todo lo que le estresa! ¡No solo a mí! Ah, ya. ¿Y estás contento por eso? ¡Y no, Bache! ¡Me odia! Sí, Tito. Bien, Mentecato, ya vuelta ya. ¿Pero qué pues le voy a malograr su triste alegría? ¡Ay! ¿Y por qué viene en papel periódico? Ni siquiera me acuerdo. Tal vez los puse yo. Los tengo hace tiempo. Uh-huh. Bueno, te los puedo ofrecer a 2 soles. Ya, véndamelo. Bien, gracias. Me lo apunta la cuenta. ¡Oye, oye, oye! ¿No puedes darme ni siquiera 15 soles de tu cuenta? Ay, justo salí de la casa y me olvidé el monedero. Si no me olvido la cabeza es porque la tengo pegada. En estos días le pago. Ya me deben varias cositas, ¿eh? No se preocupe, ya le pagamos. Gracias. ¡Claudio! Pero qué bien que se te ve. Oye, ¿cuándo preparamos un postrecito juntos? Tengo unas recetas. Usted no da puntadas sin hilo, ¿no? ¿Qué quiere? Nada, solo te estoy saludando, mi buen amigo. Bueno, ya me saludó, gracias. 1, 2, 3... Claudio, dime quién es ese tipo. Lo sabía. ¿Es verdad que se está quedando en la casa? De mi boca no va a salir una sola palabra. No es que esté celoso, solamente me preocupa, porque puede ser un infiltrado de Claudia Llanos. No, no tiene nada que ver con ella. ¿Y cómo sabes? Solamente le voy a dar una pista. Antonio Banderas. El zorro. Permiso. Me muero. Ay, hay que salir, que nos falta un montón. Sí, falta. Papá, ¿qué te pasa? Ahora sí no tengo ninguna oportunidad. Francesca está con el zorro. Pero no con Christian Meyer. No, con el español, el otro zorro. ¿Antonio Banderas? Ay, papá, por favor. Se ríen, ¿no ven que estoy sufriendo? Ah, no creo. ¿Quién le ha dicho eso? Claudio y también el inútil de Félix dicen que está saliendo con alguien que parece una estrella de cine. Papá, eso es imposible. Sí, ¿por qué? ¿Por qué doña Francesca estaría con Antonio Banderas? Claro. Que al Antonio siempre le han gustado las tías mayores y estuvo como 15 años con la Melanie Griffith. Bien, ¿ah? No sabía que conocías de farándula. Solo la de Hollywood. We'll be right back.